thank you Hola, hola, ¿cómo les va? Tengo el enorme gusto de anunciar un nuevo ciclo de divulgación científica que comenzará en nuestro espacio. Esta iniciativa se enmarca en un convenio celebrado entre el ICEL y el Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional, INSID, institución dependiente de la Fundación INECO, el CONICET y la Universidad Favaloro. El ciclo se titula de Cerebros y Palabras y buscará diseminar una de las características distintivas de la especie humana, el lenguaje. De cerebros y palabras será conducido por su creador, el doctor Adolfo García. Adolfo García es director científico del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias del INSIT y Fundación INECO. investigador del CONICET y profesor de neurolingüística en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, entre tantos otros cargos. Es un referente internacional en el estudio de las relaciones entre el lenguaje, el cerebro y el cuerpo. Dirigió proyectos de investigación en más de 10 países. Fue profesor visitante en universidades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Oceanía y Asia. Cuenta con más de 150 publicaciones en sus áreas de especialidad. Ha recibido distinciones de múltiples organismos nacionales e internacionales y se desempeña activamente como divulgador científico. En medios televisivos, radiales y gráficos. Como antesala de este ciclo, ¿qué mejor que conocer parte de la labor de Adolfo? Para ello, contamos con una eminencia en la divulgación científica, el doctor Diego Golombek. Diego Golombek es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular y director del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador superior del CONICET. Además de su destacada trayectoria como investigador y sus numerosas publicaciones científicas, Diego ha sido cofundador del programa de enseñanza en la ciencia Expedición Ciencia, editor de la colección de libros Ciencia que ladra, conductor del programa Proyecto G en el canal Encuentro, director del Centro Cultural de la Ciencia, autor de algunos de los libros de divulgación más vendidos en el país y acreedor de importantísimos galardones como el Premio Bernardo Jusay el Conex de Platino y el Premio UNESCO Calinga de Divulgación Científica. Hoy presenciaremos una entrevista que Diego le realizó a Adolfo, a propósito de un fenómeno cada vez más preponderante en el mundo, el bilingüismo. Sin más entonces, los dejamos con ellos. Bueno, Adolfo, bilingüismo, o sea, algo así como dos lenguajes. Pero me interesa más el título general, esto de cerebros y palabras. Las palabras están en el cerebro o están ahí afuera y el cerebro las incorpora. Las palabras inventa el cerebro. Según cómo uno defina palabras, ¿no? Que es un término que parece tan inocente, pero en realidad es muy polisémico. Y si vos le preguntas a un lingüista de cierta orientación o de otra, o si le preguntas a un neurocientífico o a un psicólogo cognitivista, van a tener distintas concepciones de palabras, ¿no? Tal vez la acepción más que manejamos en el habla cotidiana es la peor para tratar de pensar Ajá. la relación entre el cerebro y las palabras. Porque uno dice, por ejemplo, a ver, eh, voy a buscar esta palabra en el diccionario. Sí. Y lo piensa como una entrada en una lista con una definición canónica. ¿no? Claro. ¿Y así no es el cerebro? El cerebro funciona mucho menos como una lista de entradas en un diccionario y una computadora de lo que distintas corrientes nos harían pensar. ¿no? También decimos, por ejemplo, a ver, eh, esta palabra está bien escrita. ¿no? Sí. Y pensamos en la palabra sí. como un conjunto de trazos en una Ajá. superficie, en un Ajá. papel o en una pantalla, ¿no? Y pensar que el cerebro guarda palabras en ese sentido como unidades, símbolos, que tienen que ser leídos por alguien, tampoco es una buena forma de pensarlo, ¿no? Nos obligaría claro. a pensar que hay un ¿Quién hombrecillo. Lo lee? quién lo lee, claro. quién uh -huh. lo lee, ¿no? Y si hubiera un hombrecillo que lee palabras dentro de nuestro cerebro, él tendría que tener un cerebro con. Palabras que son leídas por, otro hombre, por hombre sicilio. Claro, hombres claro. sicilios, ¿no? estos homúnculos recursivos. Claro. Entonces, eh, si bien utilizamos el término palabra en relación con el cerebro, creo que es una especie de taquigrafía, un simplismo que utilizamos, pero en realidad lo que tenemos es un conjunto de sistemas que son cerebrales, pero que están en diálogo con el resto de nuestro organismo, imbricados con nuestra corporalidad, con nuestros sistemas autonómicos y demás, uh -huh. que son capaces de comprender, producir, adquirir y lamentablemente en muchos casos perder la capacidad de procesar esos estímulos externos. ¿no? Entonces, a ver, me estás bajando un ídolo de la película intensamente, entonces ¿no? no hay un lugar para cada cosa, un montón de libros adentro del cerebro con un montón de palabras, ¿no funciona así? No func eso tiene una gran, eh, una gran virtud, esa forma de pensarlo, que es que es muy intuitiva, ¿no? Claro. Y para los fines de una película como intensamente, creo que tiene un, un poder divulgativo muy bueno, ¿no? Que un niño pueda acercarse bajo esta idea, ¿no? de que hay distintas, los que los recuerdos son unidades que están guardadas estancamente sí. y que se accede a ellas de modo inmutable, no, está muy bien para un primer acercamiento, pero la, los procesos cerebrales son mucho eh, responden mucho menos a este modelo de lo que uno podría pensar. Ese modelo de algún modo es lo que se ha dado a llamar algo así como el modelo de la vending machine, ¿no? o de la uh -huh. máquina expendedora. La uh -huh. máquina expendedora lo que sale es lo mismo que estaba adentro. no. Sí. Y si uno piensa así, digamos, bueno, el cerebro si cuando yo digo la palabra perro, será que tengo la palabra perro y sale la palabra perro, ¿no? Y en realidad hay que separar lo que son los productos del sistema, cómo vemos una palabra manifiesta en la escritura o en la articulación, de cuáles son los mecanismos que permiten generar los gestos articulatorios o los procesos cognitivos a la base de eso, ¿no? Es menos transparente y directo de lo que estas aproximaciones que tienen un poder instructivo nos podrían hacer pensar, creo vos me estás hablando con mucha seguridad del que sabe del tema, ¿no? Pero yo no puedo entender cómo se estudia esto. Vos sos tenés una formación entre psicología y neurociencias y haces experimentos. ¿Cómo se hace un experimento con el lenguaje? Vos estudias gente y le decís, decime una palabra y te fijas qué pasa en el cerebro. De algún modo sí, con un montón de complejidades. Eh, nosotros lo que tratamos de hacer es explorar las relaciones que hay. Entre estas experiencias lingüísticas, que pueden ser reconocer una palabra, o producir una palabra, o asociarla con otra, y sus correlatos cerebrales. ¿Qué está pasando dentro de la cabeza cuando uno hace uh -huh. eso? Hay distintas técnicas. Mm, tenemos técnicas. nuestros métodos. Absolutamente, <laughs> absolutamente. Y mmm, todos esos métodos tienen virtudes y tienen limitaciones, ¿no? y la virtud y las limitaciones de esos métodos no son tanto intestinas inmanentes de ellos sino que es más bien qué tanto sirven para responder a ciertas preguntas es decir no hay métodos buenos y malos hay métodos más o menos adecuados a la pregunta que vos tenés ¿no? sí. si yo una pregunta que yo puedo tener es cuando yo leo una palabra cuánto tiempo tarda mi cerebro en acceder a su significado Ajá. en comprenderla ¿no? si esa es mi pregunta y yo quiero abordarla con una técnica como la resonancia magnética funcional, estoy mal parado. Porque la resonancia magnética funcional es una técnica que te permite responder muy bien preguntas del tipo dónde. ¿Dónde claro, Qué no parte cuando. del cerebro. Y son es mala para responder preguntas Ajá. del tipo cuándo. Para una pregunta del tipo cuándo vamos a tener mejor, mejores aproximaciones si utilizamos electroencefalografía, por ejemplo. ¿no? Entonces quiero volver a entender. Vos le, le pones una lista de palabras a una persona para que la entienda y al mismo tiempo estás midiendo qué le pasa a las neuronas. Entonces ves que tantos milisegundos después de que la leyó se prende un cachito de cerebro. Entonces decís, ahí está, le interpretó. Exacto. A ver, eh, eh, con, con varias cosas. Primero, si nosotros solamente pusiéramos dos listas aleatorias de palabras, sí, ¿sí? sería muy difícil interpretar eso. Uno no. siempre lo que quiere hacer es identificar qué aspecto de la palabra es lo que vos querés estudiar. Okay. Por ejemplo, imagínate que vos querés saber cuánto tiempo eh, tarda el cerebro en procesar verbos sí. eh, en particular, a diferencia de sustantivos o adjetivos. Okay. ¿no? Okay. Entonces vos decís, bueno, ¿qué hago? Y armo una lista de verbos y una lista de sustantivos. ¿no? Y veo qué pasa en el cerebro en cada cosa. Si esa lista que vos armas es azarosa, estás en un problema. Porque esas listas a lo mejor difieren en la frecuencia, qué tan sí. comunes son sí. unas palabras y la otra. Sí. O en la longitud. A lo mejor te encontrás con que los verbos son más largos okay. que los sustantivos. Y vas a ver una diferencia cerebral, pero ¿a qué se la atribuís? ¿A no sabes. So? ¿No sabés? Hay distintas cosas que pueden explicar. Puedes estar viendo diferencias que tienen que ver con la oposición entre verbos y sustantivos o con que estos son más largos y estos son más cortos. Claro. Entonces, lo que hacemos en el laboratorio es tratar de controlar, emparejar las listas en todo aquello que no nos interesa. Okay. En un mundo ideal, las hacemos igualitas en todo. Salvo bien. que sean sustantivos o verbos. Exactamente. Claro. ¿no? Y ahí sí, si sí, esto está bien hecho y confiamos en cómo hemos emparejado eso. Vos ves una diferencia entre las dos listas y se la podés atribuir a que está dada porque estos eran verbos claro. y estos eran sustantivos. Ahora, lo que también pasa es que esto es un modelo realmente en el mundo real, en tu vida, Diego. ¿Cuántas veces estás encontrado con una, una situación en la que tenés que leer 80 verbos uno atrás del otro? Por suerte, no muchas. Qué bueno por vos, qué bien, qué bien. Porque realmente, además de que es muy tedioso de por sí, es una situación muy artificiosa. Sí. No, no lo hacemos en nuestra vida cotidiana, ni en un café, ni en una charla con amigos, ni cuando hablamos con nuestro hijo, nuestra pareja, lo que sea, ni cuando leemos una novela, ¿cierto? Entonces, esto es eh, por qué las neurociencias se alejan tanto de cómo procesamos el lenguaje en la vida real. Porque si no lo hacemos, no podemos tener este control fino que decíamos, de asegurarnos de que lo que difiere entre esta lista y esta es claro. la oposición que nos claro. interesa. Claro. Pero ¿qué pasa? Al hacer esto, si me permitís la metáfora animalesca, es como que en los experimentos vemos la cognición en jaulitas. Vemos el lenguaje en su jaulita alejado, extricado de todas las otras cosas. Entonces tratamos de que el nivel de atención requerido por esta lista y esta lista sea lo mismo. Y el nivel de memoria de trabajo sea lo mismo. Y tu involucramiento emocional sea el mismo. Sí. Entonces lo que hacemos es, vemos el lenguaje en su jaulita. Fuera de la jaulita de la emoción y la jaulita de la atención y demás. Y en la vida real... Más que jaulitas, más que un zoológico de jaulitas, la cognición es un safari, okay. donde todo se da junto sin solución de continuidad y esa es una de las limitaciones que tenemos, porque en aras de poder comparar bien y saber qué es lo que estamos viendo en el cerebro, la oposición entre verbos y sustantivos, por caso, sacrificamos naturalidad, ecologicidad y luego siempre nos queda la gran duda de hasta dónde mm. ese resultado que obtuvimos controlando, emparejando y metiendo en jaulita algo, realmente refleja cómo ese animal se manifiesta en la selva libre. ¿no? Y todo eso en un solo idioma. Hasta ahora, hasta, esto es hasta simple, digamos, porque la verdad es que queremos hablar de al menos dos idiomas, queremos hablar de, de bilingüismo. ¿sí? Primero me gustaría definirme bilingüismo, porque intuitivamente es muy fácil. Bilingüismo es hablar dos lenguas, pero supongo que para entenderlo científicamente no me alcanza esa definición. Absolutamente. Y de modo paradójico, una de las peores que uno, que cosas que uno puede hacer es tratar de ver cómo lo define la ciencia, porque claro. hay muchas definiciones distintas, y no solo distintas, sino que a veces incompatibles. Eh, si la definición del autor A es cierta, sí. la del B no puede serlo. ¿no? Eh, es un término que se ha definido de distintas formas en la literatura. Eh, por ejemplo, hay una definición que está muy a la base del ideario general de la gente. ¿no? Dice, ah, bilingüe, sí, es aquella persona que habla dos lenguas con el mismo nivel de competencia. Sí. ¿no? El que es tipo nativo ¿no? sí. en dos lenguas. Esa es una definición muy de antaño. Corresponde a la década de, de, de 1930. Epa. Bloomfield, un lingüista conductista, propuso esa definición. Para él los bilingües eran... Muy pocos, aquellos que tenían un desempeño casi de hablante nativo en más de una lengua. ¿no? Luego fue pasando mucha, mucha, mucha agua bajo el puente y hoy por hoy tenemos una concepción mucho más amplia. El consenso tácito y cada vez más explícito en la literatura científica es que es bilingüe cualquier persona que puede manejar dos o más lenguas o dialectos, ojo. En cualquier nivel de competencia que le permita satisfacer sus objetivos comunicativos. Dos o más, así que el b quedó del pasado. El b quedó y eso es un problema también, porque se, durante mucho tiempo y incluso hoy por hoy vas a ver que los estudios sobre el bilingüismo in, eh, incluyen gente que maneja tres lenguas uh -huh. o cuatro lenguas y muchas veces se los pone bajo el rótulo bilingüe. Y en los últimos diez años, te diría, no más atrás, ha empezado a surgir investigación que muestra que los procesos cognitivos y las bases cerebrales de esos procesos eh, no son los mismos entre una persona que habla solo dos lenguas y una que habla tres lenguas. Entonces, de a poquito estamos viendo un refinamiento, donde de a poquito vamos a ver que de acá a los próximos 10 años bilingüe va a significar dos, trilingüe va a significar tres, pero ya no va a estar esta concepción más Bien. amplia. ¿no? Me da la impresión de que cuando vos hablas, te referís a un lugar para el lenguaje, decís, los que tienen procesos cerebrales para una lengua, para dos, para tres. ¿Hay un lugar, vos puedes poner el dedo en un lugar del cerebro y decir ahí está el lenguaje, y si son dos, ahí está uno y ahí está otro? No, no podés, como, no puedes hacer lo que hace de ninguna función cognitiva compleja, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, durante mucho tiempo hay corrientes en lingüística que de hecho son tramposas en este sentido, porque te dan a creer que eso puede ser así. Hay quien ha hablado, estamos hablando de lingüistas muy renombrados, que hablan del órgano del lenguaje. Uh -huh. como, si hubiera, como si el cerebro fuera o en su conjunto o si hubiera algún, alguna región o algún mecanismo particular que es exclusiva y privativamente lingüístico. Eso no es así. Y si uno se pone a pensarlo, si vos me decís, bueno, ¿dónde está el lenguaje en el cerebro? Más allá de que la pregunta de eso, presupone que el lenguaje está en el cerebro. Claro. Primero que nada, ¿no? Y el lenguaje es una, un sistema semiótico comunicativo que nos atraviesa. El cerebro tiene mucho que ver, pero también tiene que ver nuestra corporalidad, tiene que ver nuestro entorno social, cultural. No podemos dar con una explicación neurocognitiva del cerebro, solo del lenguaje, perdón, solo viendo el cerebro. ¿no? Sí. Eh, y, pero aún haciendo esto a un lado, el lenguaje le echa mano a todo el cerebro, yo te diría. Y esto también tampoco es tan sorprendente cuando uno piensa: si el lenguaje es un mecanismo que tenemos los seres humanos, un. Sistema de comunicación y de organización del pensamiento que nos es propio y que nos trata de permitirnos que podamos comunicar nuestra experiencia en su conjunto. Lo que hicimos, cómo nos movemos, qué nos gusta, qué no nos gusta, si estamos de acuerdo con algo. Y el cerebro es la usina que de algún modo organiza todas esas experiencias y uh -huh. nuestro recuerdo de ellas y demás. Es lógico que el lenguaje tenga que echarle mano a todo el cerebro. Y esto es literalmente así. Cuando uno procesa, por ejemplo, el cerebro tiene regiones que están especializadas en distintos tipos de información. La corteza occipital, por ejemplo, tiene un rol más importante que otras en el procesamiento de información visual. Está por acá, por la nuca. Digamos. Acá, sí. por atrás, ¿no? Sí. Sobre, exactamente. La corteza motora, que es más bien frontal, ¿no? eh, tiene un papel preponderante en la planificación, organización y ejecución de tus movimientos. Sí. Que vos muevas ahora que estés asintiendo, que uno mueva las manos, ¿no? Cuando uno está procesando palabras, oraciones o textos que aluden predominantemente a experiencias motoras, si yo estoy leyendo cómo alguien corre, cómo uh -huh. salta, va a haber picos de activación, una modulación específica de la corteza motora. Corres con esa persona. Estás exacto. Y eso es una de las cosas fantásticas del lenguaje. Una de las, de las virtudes, de las maravillas del lenguaje, es que tiene la capacidad de inducir, evocar en nosotros mismos, de modo... Si más no sea efímero, las mismas experiencias de reactivar las experiencias que narra nos permiten como revivenciar o simular aquellas experiencias corporales, visuales, sí. emotivas y de un modo no metafórico mediante la reactivación de aquellos circuitos que están a la base de tu experiencia del movimiento o tu experiencia visual o tu experiencia emocional. Pero acá me perdí porque vos me decís está en todo el cerebro y tiene mucha lógica, pero ¿por qué hay algunas lesiones cerebrales que afectan el lenguaje y otras que no? Hay lesiones que muy específicamente no te permiten o hablar o entender, o u otras cosas relacionadas con la, la emocionalidad del lenguaje, pero son súper puntuales esas lesiones. ¿no? Absolutamente, ¿no? porque decir que el lenguaje le echa mano a todo el cerebro no significa decir que no hay especializaciones, o subsistemas, o subprocesos. Y hay distintas regiones que cumplen papeles más bien transversales, si querés, más generales, en cualquier proceso lingüístico. Y otros que se asocian de otras regiones y otros mecanismos que se asocian con ciertos tipos de procesos lingüísticos. Bien. Cuando una persona, por ejemplo, eh, sufre una lesión, digamos una persona tiene una ACV, por ejemplo, ¿sí? Sí. o se patina en la ducha, se golpea la cabeza y tiene una lesión, en, no sé, en el área de broca izquierda, ¿sí? que es una, una porcióncita acá en la parte inferior de tu lóbulo frontal. ¿sí? Es posible, sobre todo si esa persona es diestra, muy es muy bien. probable que esa persona comienza a tener problemas para producir lenguaje, ¿sí? que les cueste iniciar la articulación, que no pueda construir oraciones gramaticales, por ejemplo. Y es posible que su comprensión esté más preservada. ¿sí? Eso es un tipo de afasia. ¿sí? Y eso se va a dar de modo muy general. Ahora, una cosa que trabajamos nosotros, por ejemplo, es que si una persona tiene una lesión en un área motora del cerebro, uh -huh. ¿sí? con las áreas canónicas del lenguaje preservadas, lo más probable es que tenga dificultad para comprender las palabras que refieren a las acciones no. corporales. Sí, señor. Mientras que su comprensión de sustantivos sí. que se refieren a objetos estáticos no se ve afectada. ¡Wow! A ver, te, te veo moverte y enseguida me surge otra cosa. Eh, vos me estás hablando con la boca o con la lengua y también con las manos. ¿Eso es un lenguaje en sentido neuro, de neurociencia cognitiva? Hablar con las manos un lenguaje de señas. ¿Es un lenguaje? Una, una cosa es la que yo estoy haciendo ahora. Sí, que estás ¿sí? apoyando un poco tu lengua coral. Exactamente, sí. ¿no? Estos son recursos gestuales paralingüísticos, ¿no? Que vienen a complementar o a extender lo que yo estoy comunicando verbalmente. Distinta es una lengua de señas. Sí. Una lengua de señas es una lengua con todas las letras. Es tan lengua como el español, como el alemán y como el chino. Tiene su propia. Y hay distintas lenguas de señas. En la Argentina la más común es la lengua de señas argentina. Que difiere de la lengua de señas estadounidense o la colombiana, por ejemplo, sí. Y vos ahí tenés, viste cómo el inglés y el español difieren en cuántos pronombres tienen, sí. en cómo se conjugan los verbos. Bueno, las lenguas de señas tienen todas esas riquezas con sus propias particularidades. Lo que a veces nos hace eh, incurrir en, en ideas eh, erróneas sobre las lenguas de señas es que cambia el vehículo de comunicación. Vos hoy muy bien decías, cuando yo hablo, muevo mi boca ¿no? uh -huh. y con uh -huh. movimientos de mis articuladores yo genero fluctuaciones en el aire que vos después podés reconocer como sonido. Pero básicamente muevo la boca sí. y vos como comprendés, bueno, mediante el oído. ¿no? Ahora, cuando vos escribís en español, la misma lengua, si yo ahora te digo esto mismo por escrito, mi sistema de producción ya no va a ser el, or, el oro facial, ¿no? la boca, va a ser o sea, la, mano, la mano, voy a moverla, sí. y tu sistema de acceso ya no va a ser el oído, no va a ser la vista. Las lenguas de señas tienen un sistema, una complejidad lingüística, gramatical, léxica, con toda la complejidad y riqueza de una lengua oral. Lo único es que optan por el sistema manual para la producción y vos dependés del sistema visual para la percepción, claro. Pero volviendo a lo que vos decías, que es la gestualidad, yo tengo para mí que eh, viste que uno se puede decir esta palabra tiene este significado, ¿no? Esta sí. bueno. Para mí está mal eso. Yo más que, decir, más que pensar que las palabras tienen significados, me gusta pensar que los significados tienen palabras. Y que los significados no solo tienen palabras, tienen distintas formas de ser comunicados. Y nosotros, cuando nos comunicamos, lo que hacemos es desparramar el significado que queremos comunicar entre los distintos canales que tenemos. Algo lo volcamos en el lenguaje, algo lo volcamos en nuestra cara uh -huh. y algo lo volcamos en nuestra mano. Sí. Y lo que vos estás ahora reconociendo, ese asentimiento que estás haciendo, responde no a solo la a lo que estás haciendo, de todo, a todo sí, eso. Okay. Tal vez por esto sea que algunos medios de comunicación que prescinden de parte de esta riqueza, como, los, como el chat sí. o el mensaje de texto, a veces se prestan a mayor ambigüedad Sin duda. que la que tenemos en el careo. ¿no? Sí, 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 nunca discutas por chat. Para nada, claro. para nada. Eh, me dejaste pensando con esto de que la lengua de hace es un lenguaje. Quiere decir que alguien que hable una lengua, y además, conozca lenguaje de ciencias, de señas, es bilingüe. Absolutamente. Y es un tipo particular de bilingüe, lo que llamamos bilingüe bimodal. Ajá. Es un bilingüe bimodal porque maneja una lengua fónica, es decir, como el español, el inglés, el francés, el chino, lo que fuera, y una lengua de señas, una lengua señada. ¿no? Eh, sí, lo interesante tal vez es que muchos de los patrones cerebrales y los procesos cognitivos que conocemos muy bien para el caso de los bilingües que manejan dos lenguas orales, tomamos por caso español e inglés, sí. se ven replicados en bilingües bimodales. Eh, y las lenguas de seña, viste que hoy hablamos de estas especializaciones del cerebro, ¿no? sí. ciertas regiones tienen un papel más importante que otras para ciertos procesos lingüísticos, así como uno tiene esas especializaciones para las lenguas fónicas, también existen para las lenguas de seña y de modo muy similar. Así que sí, eh, eso es un bilingüe, eh, un bilingüe muy particular, que es un bilingüe bimodal. Te quiero preguntar por un mito que, que está dando vueltas todo el tiempo, con esto que es esto de las ventanas para adquisición, sobre todo un segundo lenguaje, ¿viste? esto se dice y si vos no aprendes tu segundo lenguaje, tu segunda lengua hasta los 10 años, olvídate, te va a costar muchísimo que de nuevo apunta a que hace un lugar, ¿no? a que hay una caja, si vos ya la llenaste hasta los 10 años con tu lenguaje materno, y va a ser muy difícil que el otro entre a presión. En cambio, como que si es más temprano, los dos se meten en la misma caja. ¿Es un mito eso? Es un... A ver, parcialmente. Eh, la, la concepción eh, sociológica del mito ¿no? muchas veces es una idea que es errónea, pero que se instala ¿no? sí, en el, el diario popular sí. y que muchas veces es apócrifa. Okay. ¿no? Acá esto cumple con el, eh, con el primer requisito, con el segundo, pero no con el tercero, porque hay autores que explícitamente han propuesto cosas así. ¿no? La idea de que hay un periodo crítico es una idea que data del 67. Lenneberg lo que hizo fue: él era un etólogo, estudiaba especies animales, aves en uh -huh. particular, uh -huh. y él veía que si vos agarras un pichón recién nacido y lo dejas en el nido con su, con su especie, digamos, va a aprender los patrones de canto de su especie. Okay. Ahora, si vos lo sacás a ese pichón y lo pones después de cierto tiempo, no los va a aprender. Entonces dijo Leneberg: mira, hay un periodo crítico. Si sí. vos no estás expuesto a las vocalizaciones de tu grupo en cierto momento, no lo vas a poder hacer. Y extrapolo esta idea al caso del lenguaje humano, ¿sí? La idea de periodo crítico, que es como decir, se te bajó la persiana, si no lo hiciste hasta ahora, no podés, chau, a otra cosa, eh, se ha flexibilizado más que abandonado. Okay. Y hablamos, hoy por hoy en la literatura se habla de ventanas óptimas más que de periodos críticos. Es decir, momentos en que tu cerebro o ciertos mecanismos están a punto caramelo para que cierta, la adquisición de cierta habilidad sea más fácil, o más incidental que, eh, que en otros momentos. ¿no? Uh -huh. Y para el caso del lenguaje, muchas de estas ventanas óptimas están bien establecidas. Por ejemplo, eh, para una de las cosas que tenemos que, que, que hacer para poder comunicarnos es reconocer distintos fonemas. Los fonemas son los, los, los sonidos, las categorías sí. de sonidos, ¿no? sí. la f, la, f ¿no? la o, la n, la uh -huh. s. Bueno. Uh -huh. Si vos no puedes discriminar fonemas, no puedes discriminar palabras no me vas a poder de, de, determinar la diferencia entre pala y bala, claro, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa capacidad para discriminar fonemas que está a la base de que uno después pueda reconocer palabras y comprenderlas tiene una ventana óptima. Eso, mira, se estudia por ejemplo así. Esto es un experimento muy interesante que se hizo en Finlandia en un centro tristemente desaparecido, ya, el Centro Turku de Neurociencias. Yo eh, puedo medir la actividad cerebral de un bebé mientras escucha ciertos fonemas, sí. digamos un bebé, bebé nació en Argentina y yo le pongo ba 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 y de vez en cuando le pongo pa bien ba 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 pa cada vez que hay un pa que aparece muy pocas veces muy pocas veces y de vez en cuando azarosamente el cerebro responde con una modulación sabe que hay algo cerebral. distinto sabe que hay algo distinto lo reconoció incluso cuando no le está prestando atención conscientemente perfecto, a eso perfecto. ¿sí? bien vuelve a ser un bebé de seis meses de Argentina y le pones ba 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 pa y las dos sílabas va y pa pertenecen al repertorio de sílabas del español Seguro. y el cerebro reconoce esa distinción y le pones otra condición en la que haces ba 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 za Z. esa Z no pertenece, no es, Argentina, no, pertenece sí. no es Argentina pero el cerebro le de seis meses lo reconoce okay. ahora vos repetís el experimento con bebés de doce meses claro. ba 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 pa el cerebro del bebé lo reconoce y ba 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 za ya no lo discrimina. Porque ya algo le pasó a ese cerebro y se orientó al argentino. Doce meses wow. de exposición sostenida wow. a la lengua castellana hacen que de algún modo el cerebro devenga sordo a los contrastes fonológicos que no forman parte de la lengua del entorno. Bueno. Me estás hablando de dos lenguas y yo te voy a querer preguntar cómo vamos de una a la otra. Pero en un ratito, quiero que hablemos de traducción y interpretación de dos lenguajes. Excelente. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada cinco parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron de Liesel más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto, el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ICEL sabemos que estudiar da trabajo. Venimos hablando del lenguaje, del cerebro, del bilingüismo. Y obviamente hay un camino entre esos dos idiomas. ¿sí? Si vos hablas castellano, inglés, francés, chino, lo que fuera, como que tenés que mezclar figuritas. ¿no? Tenés que pensar en algún momento cómo se decía esto en este idioma, cómo se decía en este en otro. Hay una traducción en el cerebro. Y viste que en, en la traducción literaria hay un famoso dicho que es el traductore traditore. ¿no? El traductor es un traidor. El cerebro es un traidor cuando traduce, o sea, te engaña y te convence de que estás diciendo algo y estás diciendo cualquier verdura. Y vos estás convencido, pues yo soy bilingüe. ¿no? O sea, ¿hay un proceso cognitivo que va por arriba del proceso de, 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 este de ser bilingüe? Sí. A ver, el cerebro es un traidor en general. Okay. El cerebro nos juega trampas constantemente, ¿no? Okay. Nosotros creemos que prestamos atención y somos conscientes de todo lo que vemos, eso no es así. Creemos que nuestra memoria es transparente y es un registro inmaculado de lo que nos sí, pasó, totalmente. eso no es así. Creemos que tomamos decisiones de modo lógico, racional y que podemos eh, deslindarnos de nuestras emociones cuando tomamos una decisión económica, y eso no es así. Y el cerebro muchas veces nos crea la ilusión de que es así. El cerebro es un traidor más aún que los, que los traductores, digamos, ¿no? <laughs> Eh, y en el caso de la traducción, eh, tomo tu metáfora del camino entre, entre las lenguas y redoblo la apuesta. Mm, hay varios caminos ¿sí? que permiten ir de una lengua a otra. Uh -huh. Según el nivel, cuanto uno quiere ajustar la lupa, puede permitirse eh, un nivel de generalidad mayor y pensar en dos grandes caminos que vinculan a las lenguas. O, si no quiere ajustar la lupa, después puede hablar de muchos más caminos específicos. Pero las dos grandes autopistas, digamos, es que vos podés eh, combinar tus lenguas a nivel léxico, a nivel de las palabras, si así queremos llamarlo, ¿sí? o a nivel del significado de las uh -huh. palabras. ¿sí? Y lo interesante es que según qué tan ducho vos sos en la segunda lengua, Qué tan competente sos en esa segunda lengua, vas a estar echándole más mano a uno de esos caminos o a otro. Eh, vos también decías algo que es muy interesante y muy cierto: que es que, ¿no? Como que el cerebro traduce constantemente. Sí. Y esto es tan así que incluso cuando vos hablas varias lenguas, digo, ¿no? Al menos inglés y miento en algunas. Perfecto, sí. bárbaro. Pero el inglés, que es tu segunda lengua, sí. presumo, ¿no? Cuando vos ahora me estás hablando en español, o si estuvieras hablándome en inglés, aunque vos no lo sepas, tu cerebro va a estar activando la otra lengua Ajá. de modo tácito e inconsciente. Y esto también se puede estudiar experimentalmente. ¿sí? Hay un estudio, por ejemplo, eh, en el cual se daban pares de palabras a, las, a, las, a personas eh, bilingües. ¿sí? Por ejemplo, no sé, jamón y queso, y después jamón y tren. Sí. El primer par son palabras que tienen una asociación en su Claramente, significado, ¿no? Sí. Son cosas que suelen coocurrir. Y otras en las que no había una relación de significado, ¿sí? Ahora, estas eran eh, personas, eh, a ver, que eran hablantes de inglés y chino. En realidad las palabras eran ham, cheese, Bien. ham, train. Y ellos solo, solamente tenían que decir si esas palabras estaban asociadas o no. Bien. Lo que no sabían es que en esos pares de palabras había algunas cuya traducción al chino, que nunca se veía en el experimento, tenía una parte de la palabra que era común, un, un okay, grafema, okay. ¿sí? uno de estos dibujitos chinos, sí, un ideograma común sí, y otras no. Sí. Y ellos solamente, toda la tarea, las instrucciones, toda la tarea se hacía solo en inglés. Lo que se observó es que los pares de palabras que tácitamente tenían una correspondencia en sus traducciones al chino, generaban patrones cerebrales específicos, que indicaban... Que aun cuando la persona conscientemente solo está utilizando inglés, su segunda lengua, su cerebro está respondiendo, activando wow. los equivalentes de esas palabras de modo inconsciente. ¡Wow! O sea que hablamos varias lenguas al mismo tiempo, en cierta forma, o interpretamos varias lenguas al mismo tiempo. Hay coactivación de las lenguas. Wow. Eh, uno tal vez piensa, bueno, ¿no? que ahora yo estoy hablando en español sí. y tengo que apagar al 100% sí. mi inglés. Uno pensaría para, eso. Sí. Para, para no. que no sobrevenga, ¿no? Y en realidad uno tiene que inhibirlo, ciertamente, sí, sí. pero no vas a poder evitar que tu cerebro haga resonar wow. esa otra lengua. ¿Acaso porque están tan interconectadas las lenguas? ¿no? Cuando uno está recién comenzando a aprender una lengua, imagínate, sobre todo en el caso de, como fue mi caso, yo aprendí inglés yendo en instituto, uh -huh. ¿no? y aprendiendo listas de palabras. No sé si habrá ha, ha sido el mismo caso. Sí, en la escuela, profesor. pero sí. Es en parecido. la escuela, ¿no? Sí, sí, sí. Y viste, y uno que hace, uno le echa mano a lo que ya conoce. Seguro. Entonces tengo que aprender qué significa cat y es gato y lo asocio con gato. Claro. Y en mi experiencia es como es difícil eh, soslayar esa aduana de la palabra que ya conozco en español, ¿no? Entonces tampoco es tan sorprendente en el sentido de que cuando uno aprende una segunda lengua tardíamente te vas apoyando en lo que ya sabes, ¿no? Claro. Que luego eso quede conectado y se reactive es casi una consecuencia natural de cómo uno accedió a esa información. Uh -huh. este, yo mencioné la palabra interpretar por ahí y, y venimos hablando de dos cosas como si fueran parecidas, pero creo que son muy distintas. Traducir e interpretar no tiene nada que ver. Para traducir no necesitas ni siquiera hablar, puedes tener un diccionario claro. perfecto y va a salir medio a lo tarzán. Pero vas a cambiar una palabra por otra y vas a lograrlo. Pero interpretar es entender el significado de eso. Para el cerebro también son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Está muy bueno que marques esa distinción terminológica y hay que sumar una más. Ajá. Porque interpretar también es una palabra ambigua. Vos ahora me estás interpretando lo que digo. Sí. Quiero creer, Diego, sí. digamos, ¿no? Sí. Y yo quiero estar interpretando tus preguntas. Sí. Pero en el caso de. Eh, hay una profesión particular que es la interpretación. ¿Sí? Y uno suele pensarlo como si fueran traductores e intérpretes, como si fueran los mismos. ¿no? Y en realidad no. La traducción es, para decirlo muy toscamente, es cuando yo voy de una lengua a otra y tengo mi primer texto escrito y mi segundo texto escrito. Agarro un, una novela o una carta escrita y la escribo en la otra lengua. Uh -huh. ¿Sí? Podemos hacer. Eh, precisiones pero vamos a quedarnos con esto eso es sí. traducción okay. la interpretación es cuando yo escucho algo en una lengua lo escucho oralmente y lo reproduzco oralmente ¿Sí? Bien. entonces eh, por ejemplo o sea el traductor trabaja en su casa con una computadora y te, eh, utiliza el teclado y escribe ¿no? el intérprete es lo que tal vez eh, uno ve en conferencias internacionales ¿no? Sí. en una cabina una persona que está escuchando al orador con un auricular en, una, en, una, en un oído Va tomando notas, pero va al mismo tiempo un intérprete simultáneo diciendo en la otra lengua lo que el, lo que el orador dijo. Son tareas tremendamente distintas. Pensa esto nada más. De hecho, la interpretación simultánea es una de las tareas cognitivas más complejas que se conozcan. Hay un ranking que se ha hecho hace un tiempo de las profesiones más estresantes en el mundo. Las dos primeras, eh, vamos a ponerlo así. La tercera más <risa> estresante <risa> es la interpretación simultánea. No. ¿Sabes cuáles son las dos cosas que más te estresan en, en el mundo profesional? Una es ser eh, un controlador aéreo. Claro. El, sí, el, el tipo que evita que dos aviones sí, se sí, choquen, ¿no? Sí. Y otra es ser un limpiador de ventanas en rascacielos. Me imagino. Sí. Así que el intérprete está a ese nivel de exigencia, ¿sí? ¿Por qué es tan exigente esto? Yo ahora te estoy hablando. Imagínate si vos, a la vez que yo hablo, Tuvieras que comprenderlo en español. Y decirlo en otro Decirlo en inglés. Y mientras vos estás diciendo esto en inglés, o yo te sigo hablando. hablando. Sí. Entonces vos tenés que mantener en tu memoria de trabajo lo que yo estoy diciendo para después convertirlo a la otra lengua y así, durante mucho tiempo. ¿no? ¿Y pensás que es una de las profesiones en riesgo, la de traductor o intérprete simultáneo, porque realmente las computadoras y la inteligencia artificial van a reemplazarlos? Eh, no en riesgo. Dudo que jamás vaya a desaparecer el, 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 la profesión y la práctica de la traducción humana y la interpretación humana, más aún la interpretación, querría sí. decir, eh, pero sí creo que va a haber campos en los cuales las nuevas tecnologías, las, eh, los, las plataformas de traducción automática van a ir ganando terreno. Ya lo están haciendo, de hecho, ¿no? Eh, es muy común que en el, en el uso lego, digamos, en la necesidad lega cotidiana de, de la traducción, se apele a eh, Google Translation, ¿no? Sí. O, sí. O, o Google claro. Translate y cosas así, ¿sí? ¿sí? Pero va a haber, eh, hay ciertos materiales, ciertos tipos de lenguaje, ciertos textos que difícilmente puedan llegar a robotizarse o automatizarse completamente, sí. Hoy por hoy, un sistema como Google Translate es tremendamente eficiente en traducir palabras aisladas, o pequeñas parrafitos, oraciones, sí. parrafitos, sí. y muy bien, ¿sí? muy bien. Sí. Pero difícilmente va a superar a un buen traductor literario en traducir una novela. Dudo que Google Translate alguna vez produzca una mejor traducción del pozo y el péndulo de Poe que, que la que hizo Cortázar en Perú, Bien. por ejemplo. ¿no? Igual, esto es futurología. Por Habrá supuesto. que ver. Me quiero ir acercando a, a, a vos en este campo, a tus investigaciones, tus libros, lo que fuera. Y, y antes me quedó una, una pregunta pendiente que también creo que tiene que ver con investigación. Cuando trabajas con pacientes, ¿sí? con gente que por ahí tiene alguna lesión, algún trastorno y son bilingües. Poner a alguien que tenga Alzheimer o una lesión, un trastorno que tenga que ver con la memoria, pierden los dos idiomas, pierden uno y no el otro. ¿Vos estudiás eso también? Sí, claro. absolutamente. Y todo depende. Ajá. La, en la mayoría de los casos documentados, eh, ambas lenguas se afectan al mismo tiempo y al mismo nivel. Okay. Y si se recuperan, se recuperan en el mismo plazo y al mismo nivel, digamos. Esto pasa, hay distintas estimaciones, algunas dicen que esto pasa en el 60% de los casos, otras dicen que esto pasa en el 70 y pico por ciento de los casos. Esto es lo que llamamos restitución paralela. Bien. Es decir, las dos lenguas van en paralelo, cómo bajan y cómo suben cuando uno empieza a recuperarse si es que lo hace. ¿no? El resto, ese 40 o 30% de los casos, son no paralelos. Y hay distintas formas. Uh -huh. Por ejemplo, hay ciertos, ciertas lesiones cerebrales que pueden hacer que una lengua caiga y la otra no. Esa lengua puede ser tu lengua materna o tu lengua segunda. ¿sí? Puede ser que ambas lenguas caigan, pero una más que otra. Eso es lo que se llama una fascia diferencial. Uh -huh. Puede ser que ambas lenguas caigan y solo una se recupere. Puede ser que ambas lenguas caigan y después alternadamente durante el tiempo, digamos, de semana a semana, una se recupera, y durante esa semana que esta se recuperó, esta quedó abajo, y después pasa otra semana y esta empieza a recuperarse, pero cuando esta se recupera, esta empieza no. a caer. Eso se llama restitución antagonista. Y hay distintos patrones como estos. ¿no? Lo, lo, que, lo que más importa es básicamente qué región cerebral es la que está afectada, cuándo en tu vida eh, sucedió esa lesión, no es lo mismo que sucede en un niño bilingüe de 5 años que en una persona de 50 años. ¿Qué tan extensa es la lesión? Pero ciertamente uno dice: bueno, si yo eh, soy bilingüe y pierdo una lengua, seguro que pierdo la segunda, porque la primera está más arraigada, ¿no? claro. la amamos desde la cuna, etc. No necesariamente. Eh, hace mucho tiempo, un neuropsicólogo francés eh, llamado Ribot enunció la llamada ley de Ribot excesivo lo de ley, ¿no? Porque de hecho no funciona, pero la idea es algo así como que lo nuevo cae más pronto y peor que lo viejo. Es decir, lo que más recientemente aprendimos se va a ver más afectado por una lesión cerebral que lo viejo. Eso no se cumple. Hay muchos casos de afasia bilingüe en los cuales, por ejemplo, si vos tenés una lesión en el área de Broca, es mucho más probable que vos tengas más dificultades en tu lengua materna, sobre todo para comprender o producir oraciones, que en una segunda lengua. Muy loco muy, muy Es contraintuitivo, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Pero es sorprendente y estos son eh, precisiones, descubrimientos que debemos al trabajo de neurolingüistas excelentes, ¿sí? poco conocidos, por ejemplo Michel Pagatí, eh, profesor ya emérito, jubilado en la Universidad McGill en, en Montreal, que fue el primero que dijo, mira, no hay que pensarlo tan taxativamente como o las dos lenguas van de la mano o cada uno hace lo suyo y empezó a introducir estas sutilezas bueno. que hoy nos sorprenden. ¿eh? Bueno, ya me estás hablando de investigadores, pero quiero hablar de, de vos, Adolfo, como investigador. ¿Cuáles son tus temas de investigación dentro del de lenguaje del cerebro y particularmente el bilingüismo? Bien, bueno, sobre el lenguaje del cerebro trabajamos eh, varias cosas. Hoy te he comentado ¿no? esta relación que hay entre distintos sistemas cerebrales, uh -huh. que están a la base de tu experiencia, sí. del movimiento sí. y demás. Bueno, tratamos de estudiar eso, tratar de clarificar. Cómo el significado de ciertas palabras se vincula con ciertas regiones cerebrales que están especializadas en que vos vivencias esas experiencias. ¿no? Una cosa que hacemos con eso, sigo con este ejemplo, ¿no? El rol del sistema motor que a vos sí. te permite moverte como un sustrato fundamental para que vos comprendas las palabras que describen movimientos, como saltar, correr y saltar y no sé, correr, sí. eh, caminar, sí. lo que fuera. Una cosa que es interesante es esto. Una vez que establecimos eso, nos preguntamos, ¿no podremos, si hay una relación tan íntima entre las palabras que describen acciones y los circuitos motores, ¿no podremos utilizar estas palabras para pispear, para espiar la integridad de esos circuitos? Una cosa que hicimos fue estudiar pacientes con problemas del movimiento, claro. pacientes con enfermedad claro. de Parkinson o ataxia, que tienen atrofia en estos circuitos motores. Y encontramos que tienen una dificultad sele selectiva o diferencial para comprender palabras que aluden a acciones, pero no para comprender otros tipos de palabras. Y eso está bueno, pero eh, como que huele a poco, porque si vos es una persona que ya está diagnosticada con Parkinson, lo único que tenés para decirles, ah, y aparte te cuesta procesar estas palabras, parece sí. un chiste de mal gusto, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? El Parkinson, la ataxia, eh, la enfermedad de Alzheimer, son enfermedades neurodegenerativas. Sí. Es decir, uno tal vez el paciente a los 55 años, 60 años, comienza a manifestar visiblemente los síntomas. El paciente con Parkinson empieza a tener temblores en reposo, movimientos lentos, no puede coordinarlos, rigidez. ¿no? Pero eso no significa que a los 60 años hagas el Parkinson. Hubo un proceso de 15 o 20 años sí. en los cuales los circuitos motores se fueron atrofiando eh, paulatinamente de un modo que no se manifestaba en la conducta. Con esta hipótesis nosotros hemos evaluado personas en etapas preclínicas, ¿sí? que están en riesgo de desarrollar enfermedades uh -huh. motoras pero todavía no la tienen. Y hemos encontrado déficits similares. Entonces, esto es muy interesante porque esclarecer estos vínculos entre el lenguaje y ciertos circuitos cerebrales te da el pie para comenzar a explorar posibles... Puedes tratar más temprano y Exacto. Tratar, no, no vas a evitar la enfermedad, no. pero por ahí limitarla un poquito. Está y bueno. como se trata de enfermedades incurables, sí. a lo mejor que podemos apuntar es a pescarlas temprano, Bien. porque no las puedes frenar, pero cuanto antes inicias un programa de intervención, que puede ser de rehabilitación motora, cognitiva o incluso farmacológica o, o, o lo que fuera... Mejore las chances de aminorar el impacto Buenísimo. de la enfermedad. Esa es una de las cosas que hacemos. Bien. ¿Y dentro del bilingüismo? Dentro del bilingüismo tratamos de entender cómo es que un cerebro puede organizar dos lenguas distintas. Si la, cuáles son los sistemas que ambas lenguas comparten en el cerebro y en cuáles cada una juega con sus propios mecanismos, digamos. Cómo distintas variables individuales impactan sobre la organización cerebral de dos lenguas. Viste que yo te decía la definición de bilingüismo que te di es tremendamente amplia. Cualquier persona que maneje dos o más lenguas o dialectos en cualquier nivel de competencia. Bajo esa definición, entre el 50 y el 60% de la población mundial les cabe el rótulo de bilingües. Oh, o sea, 3.500 millones de personas. Exactamente. Sí. Y entre, en esos 3.500 millones de personas, que son muy distintos entre sí en cómo son bilingües. A qué edad comenzaron a exponerse la segunda lengua. Qué tan buenos son en el uso de la segunda sí. lengua. Con qué frecuencia la usan. Una de las cosas que estudiamos es cómo estas variables individuales, ¿no? la edad en la que vos comenzaste a exponerte a la segunda lengua, o qué tanta habilidad desarrollaste en esa, impactan en cómo el cerebro organiza esas lenguas. Y también trabajamos mucho con traductores e intérpretes. Y los intérpretes son un modelo muy interesante para estudiar. Porque, ¿viste que hoy decíamos? Los modelos son bilingüismo al palo. Sí. ¿No? Es sí. el procesamiento bilingüe al mayor nivel de exigencia sí. que podemos figurarnos, ¿no? Y eso supone un modelo de experticia. Uno puede estudiar al intérprete como un modelo de procesamiento bilingüe experto. Y lo que encuentra, por ejemplo, es que los intérpretes, por el ejercicio exigido de estas funciones cognitivas, la memoria de trabajo, decíamos hoy, ¿no? Para mantener activo lo que vos escuchaste mientras lo estás traduciendo, vos después ves varias cosas. Los intérpretes, vos los comparás con bilingües no intérpretes y les ganan en memoria de trabajo. Chao, claro, Pueden recordar, claro. yo te digo ahora un, 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 mi número de teléfono, sí. ¿sí? Y vos te lo vas a tener que ir repitiendo. Y si sí. te digo dos números de teléfono, tal vez no te lo sí. El intérprete te va a ganar en eso. ¿sí? Y cuando vos vas a explorar su cerebro, te encontrás con que las regiones cerebrales que se especializan en la memoria de trabajo o procesos electrofisiológicos, neurofisiológicos que están implicados en la memoria de trabajo tienen una modulación, una manifestación particular distinta en los intérpretes que en los bilingües no -intérpretes. intérprete se nace o se hace. Intérprete se toda, ¿toda pregunta sobre neurocognición tiene un poquitito Independe. de? Depende. Tiene un poquitito de nazco y me hago, pero en el caso de la interpretación ciertamente pesa mucho más el me hago. ¿Sí? Okay. Los intérpretes atraviesan un periodo de entrenamiento muy sistemático, riguroso y de varios meses para eh, desarrollar esta habilidad. ¿sí? Eh, es muy difícil que una persona, solo por el hecho de ser bilingüe, por así decirlo, sin entrenarse en interpretación, logre desempeñarse claro. bien en el entorno profesional. Me venís hablando de investigación y de estudio, pero ¿se enseña esto? Porque. No, vos me estás hablando de dos áreas que la gente entiende, de qué se trata si hablo de cerebro o si hablo de lenguaje. Pero vos me estás hablando de una intersección entre ambos. ¿Esto se enseña a nivel de grado, de posgrado? ¿Cómo se hace uno que está interesado en esto? Esto se enseña, se enseña eh, a nivel mundial. Hay eh, universidades, incluso centros de investigación, que tienen programas de grado y de posgrado para que la gente entienda y pueda eh, comprender, acercarse e investigar sobre la relación entre el cerebro y el lenguaje. En Argentina. Eh, yo tengo el, el gran gusto de dirigir una maestría eh, que uh -huh. se va a lanzar en febrero de 2020, que es una maestría en lenguaje y cognición. Ajá, la primera, supongo. Es, en, en, sí, es la primera en su, en su tipo, sobre todo por la, la organización que tenemos, porque tenemos una línea que se especializa en bilingüismo y otra línea, otra orientación, que se especializa en trastornos del lenguaje. Ajá. Así que realmente poder este, sumar un granito de arena a la, a la formación, ¿no? Contamos por suerte con un plantel docente de excelencia, eh, investigadores de CONICET, profesores de distintas universidades nacionales. Eh, y es una, una oferta de posgrado que nos tiene muy entusiasmados porque supone la primera vez que en, la, en el país y en la región vamos a poder abordar de un modo sistemático y con pluralidad de perspectivas. No solamente desde las neurociencias, sino desde la lingüística, desde la psicología eh, y de distintos campos que son atinentes. Cómo el cerebro eh, se relaciona con el lenguaje en los casos particulares de qué nos pasa cuando el, cerebro de, el uh -huh. lenguaje deja de funcionar y qué pasa cuando yo decido o me toca manejar más de una lengua. Creo que trajiste varios libros acá de investigación, creo que el de neurocognición, de traducción e interpretación, es uno de los últimos. Sí. Pero hay varios, pero te voy a preguntar por uno. Distinto a todos esos. Te voy a preguntar por ese, por un libro de literatura, en cierta forma, que yo lo leí, me encantó, son cuentos que están buenísimos. Pero te voy a preguntar por el cerebro, ¿sí? aunque no lo hayas investigado, ¿el cerebro literario es distinto del cerebro del lenguaje coloquial? ¿Te parece para escribir estos cuentos tuviste que hacer cosas distintas a nivel lenguaje? ¿Es un bilingüismo el lenguaje coloquial y el lenguaje literario? A ver, eh, primero, sí hemos tenido la oportunidad de, de estudiar aspectos literarios Ajá. en términos neurocientíficos. Hemos estudiado cómo ciertas figuras retóricas shakespearianas, llamadas functional shifts o transcodificación, uh -huh. cómo las procesamos las, las personas que hablamos inglés y leemos esas figuras en una lengua no nativa. Sí. ¿sí? Así que tuvimos esa, esa ocasión. Y las neurocientíficas han estudiado, eh, hay un campo incipiente. Por ejemplo, se ha comparado esto, esto es interesante. Eh, en lectores ávidos, gente que lee novela, narrativa frecuentemente, eh, eh, se los comparó con gente que no tiene el hábito de la lectura de la narrativa. Bien. Hay una función cognitiva que se llama teoría de la mente, sí. que es mi capacidad de inferir lo que vos estás sintiendo, relacionarme uh -huh. y... Meterse y, y en la cabeza del otro. La, en uh -huh. el zapato del otro, ¿no? Uh -huh. Y se comparó qué tan, cuál es el rendimiento en tareas de teoría de la mente entre lectores asiduos, que están siempre compenetrados con las vivencias, ¿no?, eh, del, del protagonista y gente que no lee. Y se encontró que los lectores ávidos tienen mayor rendimiento en tareas, en tareas de teoría de la mente wow. que los no lectores. Claro, se tienen que meter en la cabeza de los personajes, claro, tienen que sentir con los personajes. Y lo interesante es que vos haces eso sostenidamente y eso se generaliza y luego otras tareas que requieren de teoría de la mente abrevan de ese ejercicio sostenido que la literatura te deparó. Wow. O sea, es que hay, hay una frase que a mí me encanta de un escritor que se llama William Burroughs que es el del almuerzo desnudo y que sé lo que él dice y no sé dónde lo saca el tipo el lenguaje es un virus del espacio exterior porque no sabemos de dónde viene y es tan rico venimos hablando una hora y seguiríamos hablando varias horas más de traducción de bilingüismo de interpretación hablando estamos usando el lenguaje para hablar del lenguaje la verdad que es una maravilla hablar del lenguaje con alguien que sabe de qué se trata y saber que esto se investiga acá para mí es una gran sorpresa también, porque uno piensa, ah, no, esto lo hacen en, en, en Harvard, en Cambridge, en lo de fuera, y saber que lo estás haciendo vos con tu grupo es también un orgullo. Así que muchas gracias, Adolfo, aprendí muchísimo, así que thank you very much. Uh, thank you very much. No, y al contrario, digo, para mí que contar con vos como interlocutor es un verdadero honor, ¿sí? Así que mil gracias por el tiempo, por el interés y a seguir malogrando el lenguaje. Pero, ¿cómo no? Muy bien, gracias.